días, bienvenidos. Estamos ya junto a ustedes, como siempre agradecidos por su amabilidad de día a día estar pendiente de nuestros entrevistados del día. En esta oportunidad tenemos la presencia del ingeniero Cristian Molina Quinteros. Él es el flamante presidente o director de la Izquierda Democrática aquí en la provincia de Cotopaxi. Él nos va a detallar cómo se ha dado justamente esta nominación luego de esta pausa corta. Ferretería Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección, Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono, 032-811-011. Somos el gobierno de todos, protegemos las libertades alcanzadas y trabajamos con ilusión por el bienestar y progreso de Salcedo. Por eso, estamos fomentando la economía y la productividad. Se ha exportado por primera vez tomate de árbol hacia Estados Unidos. Estamos invirtiendo más de 2,5 millones de dólares en alumbrado público. Seguimos comprometidos con la educación y la seguridad de nuestro querido cantón de Salcedo. En la comunidad de Cumbijín contamos con un tanque de enfriamiento que almacena 2,000 litros de leche para nuestros pequeños productores. Además, hemos construido dos centros de mecanización en Cumbijín y en Mulalillo con una inversión de 125 mil dólares cada uno. Mi querido cantón San Miguel de Salcedo, festejemos este centenario de cantonización juntos, con trabajo, con amor, alegría y responsabilidad con nuestra ciudad. ¡Que viva Salcedo! El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Y bueno, vamos a darle el saludo correspondiente y la bienvenida a nuestro invitado esta mañana. Habíamos anticipado en nuestros estudios el ingeniero Cristian Molina Quinteros, director de Izquierda Democrática en la provincia de Cotopaxi. Bienvenido, muy buenos días. Y quisiéramos iniciar justamente conociendo cómo se dio esta elección, esta nominación, y ahora usted el presidente o el director de Izquierda Democrática en nuestra provincia. Buenos días, señor Hidro. Muchísimas gracias por la invitación. Nosotros estamos con un proceso de democracia interna a nivel nacional. Uh-huh. La semana pasada se llevaron las elecciones en la provincia de La Suay. Esta semana nos tocó a Chimborazo y Cotopaxi. La semana que viene se va a desarrollar en Loja. Y en 15 días estamos en la provincia del Carchi. Entonces, este es un proceso como lo hemos denominado internamente, de renovación. Uh-huh. A nivel nacional, lógicamente promoviendo los principios ideológicos y como es nuestro apellido del partido, democráticamente, uh-huh, como se lo ha venido desarrollando desde que se creó el partido. Este día sábado tuvimos las elecciones internas, las desarrollamos, nos prestaron el Salón de los Artesanos de León. Ahí tuvimos la oportunidad de poder realizar, contamos con una masiva presencia de compañeros, como los decimos internamente, ¿no? Compañeros de la vieja guardia y compañeros nuevos que se siguen sumando. Sangre nueva. Sangre nueva, de alguna forma, que se siguen sumando al partido y a seguir estructurándola, fortaleciendo el partido. No sé si decir, es como una brecha bastante amplia la que estamos hablando en cuanto a cronología, edades. Usted dice de la vieja guardia y sangre nueva. ¿No ha habido de pronto esta posta que sea mucho más corta? Sin embargo, de ello, pues Izquierda Democrática, que
Es un partido político que también ha tenido sus bemoles, ¿no? O sea, no se puede decir de que ha estado solamente en la cresta de la ola, ha tenido momentos oscuros o momentos difíciles más que oscuros, y pues nuevamente está retomando. Entendemos de que primero deben haber hecho un análisis interno, qué es lo que ha pasado en las últimas participaciones de Izquierda Democrática, y producto de ello irse proyectando a las próximas elecciones. Como usted lo acaba de mencionar, nosotros hemos tenido fuerza, hemos sido una fuerza política a nivel nacional, y también hemos tenido altibajos, como todo en política, ¿no? O en la vida diaria mismo. La presidencia anterior estuvo a cargo del doctor Mario Argüello, claro, que lógicamente venimos trabajando desde el proceso de refundación del partido. Usted se acordará que perdimos el número, perdimos el casillero electoral, y a partir del 2016, frente a ese trabajo que lo vino desarrollando nuestra compañera hoy asambleísta nacional y presidenta nacional, Vilma Andrade, conjuntamente con estas personas, con los directores locales o las personas que se pusieron al frente en ese entonces, que es el doctor Mario Argüello, se hizo un trabajo. Sin embargo, desde el 2016 al 2019, hemos ido proyectándonos en la visión política, hemos alcanzado algunos logros no muy significativos, pero seguimos ahí en bajo los principios que tiene el partido, y lógicamente con miras a fortalecerle y con miras a las futuras elecciones. En el caso particular de estas elecciones, entendemos, obviamente, quienes son parte de Izquierda Democrática deben haber estado allí, pero ¿de qué lugares nomás vinieron? ¿De qué lugares nomás provienen? ¿Es solamente estuvieron de aquí, de la cabecera provincial, o a su vez también del núcleo que ustedes mantienen a nivel de Cotopaxi? El partido, al ser un partido nacional, y nosotros al haber sido fuerza en una fuerza política nacional, hay personas, como lo que le estoy comentando, no, hay personas de esa vieja militancia, que uno se les invita y encantado de la vida, en dónde es, a qué hora se van a reunir, y estamos ahí presentes. Entonces hemos tenido la presencia de compañeros de Salcedo, hemos tenido la presencia de compañeros de Pujilí, compañeros de la Tacunga mismo, de la Central, que venimos trabajando aquí desde hace algún tiempo, y lógicamente ahí va el proceso interno de análisis que se ha hecho. Hay que renovar el partido. Si bien es cierto, nosotros tenemos los principios ideológicos o los fundamentos filosóficos del partido se mantienen vigentes, están firmes, hay nuevas formas de hacer política. El mismo hecho de estar en una sociedad hiperconectada o digitalizada nos obliga a ir buscando otras aristas, otras luchas. Lógicamente, los compañeros que han estado al inicio, uno no puede ser sectario, digamos, de alguna forma, y a su vez sus compañeros mismos se van sumando y dando esa fuerza, esa experiencia que se necesita y que es muy importante en estos procesos de democracias. ¿Cómo se conformó este directorio? ¿Cómo está establecido justamente el directorio que ustedes han elegido? Partiendo del principio de paridad. Ya. Y no lógicamente. En una entrevista me preguntaban, me dicen, pero es importante que estén las mujeres. O sea, no es que es importante, o sea, sino es que es su derecho estar. Y no se ha considerado a las compañeras simplemente por ser mujeres. Hay compañeras que se han destacado, que se vienen destacando, mujeres se han preparado, valiosísimas, las cuales hoy nos acompañan. Estamos, bueno, yo presido la lista, Cristian Molina, tenemos una compañera de Salcedo, Alexandra Conterón, tenemos un compañero también de la Tacunga, que es comunicador, el licenciado Gustavo Traves, tenemos también la presencia justamente del doctor Mario Argüello, que vayan ustedes, nosotros vamos trabajando, el doctor Manuel Acosta, también de jubilados, personas valiosísimas, tenemos la presencia de Mauricio Molina, de Giovanna Mon, está también Gabriela Moreno, figuras jóvenes que se está trabajando en los procesos formativos, lógicamente con miras al futuro y a fortalecer el partido, porque si en algo nos hemos caracterizado como partido es en no ser un partido político electorero,
Claro, que solamente llegamos el momento de las elecciones, se acaban las elecciones y desaparecemos del mapa. No, en este proceso que hay entre las elecciones, lo que nosotros, y no es de ahora, usted debe recordar, señor Hidrobo, que desde las figuras políticas, no digamos en su mayoría, pero sí una buena cantidad de políticos han salido de las filas de Izquierda Democrática. Uh-huh. Porque el partido se ha caracterizado en estos procesos de eleccionarios formar a su gente. Y ahora, eso es lo que estamos haciendo. Ahora deberemos recordar de que también han tenido, como decíamos, una brecha. En el instante o en el momento de que en la figura nacional, pues Rodrigo Borja Ceballos, mantuvo por muchos años vigente y un muy buen posicionamiento a Izquierda Democrática, pero de allí se tuvo un declive y ahora pues es justamente con la presencia de Vilma Andrade la que, como decir, se puso el equipo al hombro y a trabajar y nuevamente comienza a resurgir con proyecciones, obviamente. Sin embargo, en estas últimas elecciones seccionales aquí en Cotopaxi, ¿cuál ha sido el análisis de la presencia y participación de Izquierda Democrática? El como usted lo acaba de mencionar, a nivel nacional teníamos una presencia fuerte, nosotros le llamamos nuestro líder histórico, ¿no? Claro. El doctor Borja, él va todavía a las reuniones, él participa en los procesos, en las convenciones, en los procesos de capacitación. Él hoy se ha dedicado específicamente a escribir, entonces hay una literatura impresionante que uno puede ir al partido y le entregan esos libros para que uno pueda también ahí digitalizado aprender, ¿no? Sí, también. Sí, está digitalizado. En algún instante yo sí, justamente cuando Vilma Andrade estuvo también por aquí, daba a conocer esta situación. Y sí es interesante, importante, no solamente por ser un político, sino por ser un expresidente que tiene claras las vivencias ya internas. Una cuestión es desde afuera, otra cosa es desde adentro. Y eso permite, pues, a quienes quieren hacer política también nutrirse de estos conocimientos. El doctor Borja tiene la enciclopedia de la política. Uh-huh. O sea, y él decía, yo solamente con que haya cobrado un centavo por las veces que ingresan a ver, ya hubiese sido millonario. Pero yo dejo ese libro completamente abierto, uno entra a la internet y encuentra ahí la enciclopedia de la política, que es, nos ayuda muchísimo. En la otra parte, como mencionaba, hemos tenido también declives por algunos compañeros, de alguna forma nosotros promovemos los principios de justicia social y libertad. Uh-huh. Hay a los compañeros que de alguna forma han decidido separarse del partido, han cambiado de idea por alguna cuestión, están en la completa libertad de poder hacerlo. Y bueno, frente a eso hemos tenido algunos declives, pero consideramos más que es mejor que compañeros que no se sienten identificados con los principios del partido y no vienen a trabajar en el partido por un beneficio colectivo, es mejor que estén fuera que estén adentro. Y eso es lo que ha sucedido a nivel nacional, por eso es lo que tuvimos ese periodo de recesión. En el cantón, en la provincia, en el último proceso, usted recordará, tuvimos la presencia del doctor Edmundo Rivera, uh-huh. Fue el candidato de la Izquierda Democrática del partido, y lógicamente trabajamos en coalición con Unidad Popular. Si bien es cierto, no tuvimos una buena votación en la alcaldía, pero tuvimos una votación como partido, digamos, de alguna forma, por el doctor Rivera. Sacamos más de 7,000 votos y los tres últimos concejales que ingresaron con algo de 5,000 votos. Claro. Entonces, si hubiese sido un voto individual y no con el método de Hunt, nosotros teníamos asegurado un concejal en el consejo, valga la redundancia, de Izquierda Democrática. De Izquierda Democrática, el tercer puesto. Muy bien, vamos a hacer una pausa. Estamos en compañía del ingeniero Cristian Molina Quinteros, director provincial de Izquierda Democrática aquí en la provincia de Cotopaxi. Elige estar conectado con el país y el mundo con la más avanzada tecnología sin límites. AJNET, internet por fibra óptica, para navegar con la mejor calidad de conexión. Contrata ya tu plan de internet de alta velocidad sin límite de descargas o megas. No necesitas línea telefónica. Internet Wi-Fi en todos tus equipos portátiles. Instalación inmediata. Técnicos certificados para tus proyectos de internet. AJNET, máxima cobertura en los cantones de Cotopaxi. AJNET, con el respaldo
respaldo de AJ Computación. 25 años junto a ti. Disfruta ya del servicio con la calidad que tú te mereces. AJ Net, La Tacunga, calle Guayaquil 527 y Quito. AJ Net, internet de alta velocidad por fibra óptica en tu hogar. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades, visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. En Cusquihuasi entendemos el concepto de progreso. Aquí, nuestros clientes se convierten en inversores de la vida, quienes no solamente forman parte de una institución, la convierten en historias. Escribimos proyectos con tinta indeleble y los cumplimos con materia prima de esperanza. Lo que un día comenzó como un sueño, hoy se hace realidad. Gracias a tu confianza, ahora somos una cooperativa que pertenece al segmento 1, rentable, sostenible y con enfoque intercultural, basado en valores, calidad y servicio. Más de una década impulsando el desarrollo económico y social de la provincia y el país, brindando productos financieros con responsabilidad, transparencia y solidaridad. Cooperativa de Ahorro y Crédito Cusquihuasi. Unidos, somos fuertes. Agencias: Riobamba, Pelileo, Píllaro, Salcedo, Latacunga, Machachi, Quito, Izamba, Guachichico, Baños, Sangolquí, Galápagos, Santa Cruz y nuestra matriz en Ambato. Máster Juan Andagana, gerente general. En Cusquihuasi. Somos el gobierno de todos. Protegemos las libertades alcanzadas y trabajamos con ilusión por el bienestar y progreso de Salcedo. Por eso, estamos fomentando la economía y la productividad. Se ha exportado por primera vez tomate de árbol hacia Estados Unidos. Estamos invirtiendo más de 2,5 millones de dólares en alumbrado público. Seguimos comprometidos con la educación y la seguridad de nuestro querido cantón de Salcedo. En la comunidad de Cumbijín contamos con un tanque de enfriamiento que almacena 2,000 litros de leche para nuestros pequeños productores. Además, hemos construido dos centros de mecanización en Cumbijín y en Mulalillo, con una inversión de $125,000 cada uno. Mi querido Cantón San Miguel de Salcedo, festejemos este centenario de cantonización juntos, con trabajo, con amor, alegría y responsabilidad con nuestra ciudad. ¡Que viva Salcedo! Constructora Inmobiliaria El Cisne S.A. presenta su nuevo proyecto 2019, lotización La Primavera, 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Pungagüito, vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía. Cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000, financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Peter Cano, gerente. Y les recordamos, amigos, que Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya cuenta con su APP. Usted allí puede hacer transferencias, hacer consultas desde la comodidad de su hogar. Recuerde, Calpeco, la cooperativa orgullosamente cotopaxense, ya cuenta con su APP, así es que les invitamos a que se la descargue. Ingeniero, con lo antes expuesto y manifestado, ¿cuál es en cambio ahora la proyección? ¿A dónde apuntan ustedes, más aún ahora usted al frente de la Dirección de Izquierda Democrática en Cotopaxi? Lo que estamos trabajando actualmente es, tenemos el proceso, el plan de trabajo que se ha hecho para estos dos años que es la elección. Tenemos un proceso, en primer lugar, de capacitación. A toda la militancia vamos a entrar en un proceso de capacitación. Terminamos en Quito ya un proceso de formación de formadores. Hoy estamos abriendo un proceso
Incluso para los compañeros periodistas, estamos abriendo un proceso de capacitación de investigación económica para periodismo. Es un asunto donde poder minar datos y cosas así. No tenemos algunos compañeros economistas que saben muy bien el tema, entonces nos van a ayudar por ahí. Y luego de ello, la otra variable que vamos a fortalecer es el trabajo interno, ir a formar las estructuras en los cantones. Si bien es cierto, tenemos personas por ahí, pero hay que ir dando esa fortaleza. Usted sabe que la presencia en el territorio es muy importante y eso es lo que vamos a trabajar en estos dos periodos que tenemos. Lógicamente no podemos descuidar el asunto electoral, con miras al 2021, que hay que lo estamos discutiendo, se va desarrollando en función de las elecciones que se vienen. Por cierto, usted o su directorio, ¿para qué periodo de cuántos años es? 2 años. Ah, en 2 años. Un periodo de 2 años. Entonces, ustedes en definitiva entendemos de que ya estamos, como decía yo hace rato, en cuenta regresiva para este nuevo proceso que será asambleístas y el tema presidencial. ¿Hacer ya presencia ustedes allí? Sí, sí, estamos trabajando, como le comenté, en dos elementos. El primer elemento es formativo y el segundo elemento es fortalecer las estructuras. Uh-huh. En función de todo esto, cuando ya sea el momento adecuado, se irán viendo los candidatos y en función de eso ahí haremos ya los pronunciamientos públicos. ¿Qué es lo que nosotros hemos considerado internamente? Hay partidos políticos que se reúnen previa a las elecciones y ahora ¿a quién le ponemos? Le ponemos a esta persona. Esa persona llega a ser electa. El momento en el que es electa, llega a ocupar el cargo y ahora aquí ¿qué hago? Entonces, como no hay ese proceso de formación... No hay una formación política. No hay una... Todo mundo somos políticos, pero necesitamos un proceso de formación uh-huh. política. Si bien es cierto, la carrera, la profesión que uno estudió, eso no implica. Porque la política se compone es multidisciplinaria y transdisciplinaria. Pero los procesos de formación política se necesitan, y más los procesos de formación ideológica, porque también eso es lo que hemos visto. Uh-huh. Ustedes que están más al día en esto, debemos saber, llega un político, no es electo, tiene diferencias en tal partido político, me voy y me formo mi propio partido. Claro. Entonces, son problemas que tenemos como país, y ese es el resultado de lo que tuvimos en las elecciones pasadas, con un montón de partidos políticos que no llegaban a la representación ni del 1% y el Estado asigna recursos. Claro. Entonces, necesitamos tener partidos sólidos. Nosotros como Izquierda Democrática somos el único partido, pues no digamos el único partido, pero sí uno de los partidos más sólidos que a partir del retorno a la democracia nos hemos logrado mantener a partir de este periodo del 2013 al 2016 que perdimos el casillero. En el caso particular suyo, una responsabilidad, pues siendo una persona joven, asumir esta responsabilidad de un partido en cambio con mucha trayectoria, con mucha historia en el país y también aquí en la provincia de Cotopaxi. La responsabilidad, como hablamos el día de las elecciones, si bien es cierto, uno no puede tomarle esto a la ligera, uh-huh. porque es un asunto extremadamente responsable. Serio, pero ahí es donde se necesita el compromiso de los compañeros. Y yo aprovecho el medio también para llamarles a los compañeros militantes de la Izquierda Democrática, de ese partido naranja que ha estado siempre presente, que se den cita. Estamos ya viendo un lugar donde vamos a alquilar para poder hacer la sede y que se sigan sumando, porque necesitamos de su experiencia. Ahí para mí es muy anecdótico porque uno llega al partido y se encuentra con las personas y se ponen a conversar, ¿te acuerdas del 78, del 81? Desempolvando la historia. Y eso es porque uno aprende de esas personas. Uh-huh. Simplemente hoy lo que uno es un instrumento para lograr fortalecer y dejar este proceso para el que ha sido electo, que son de 2 años, y posterior a ello... Y ahí ya se irá viendo el trabajo y los resultados que se han venido realizando. Por cierto, también en este sentido decir de que será fundamental el hecho de aglutinar a gente novel, a gente nueva, propositiva y también que tenga convicciones de Izquierda Democrática. Sí, precisamente en la política nosotros necesitamos ir sumando personas que se suman a la causa, no a la persona política que está. No hacia mí, sino a la causa. ¿Qué es lo que nosotros promovemos como Izquierda Democrática y qué es lo que queremos cuando lleguemos al gobierno? Somos un partido, nos hemos denominado un partido de oposición al gobierno ahora,
pero no una oposición radical, o simplemente, como comentábamos, no convertirnos en unos políticos simplemente a criticar, a dar palo, a hacer crítica. No, somos un partido político de oposición, pero constructiva, propositivos, porque necesitamos, frente a los problemas que hay, necesitamos proponer algo y solucionar los problemas. Se me va terminando el tiempo. Ingeniero, ¿cuál va a ser la próxima acción o la próxima reunión para que de pronto estar pendientes por parte de quienes son parte actual, quienes han estado, diría, un poco pasivos y quienes puedan ahora sumarse a Izquierda Democrática? El próximo día martes nos vamos a ir reuniendo, vamos a hacer llamados a través de de redes sociales, estamos en todas las redes sociales, como IDE Cotopaxi, para que por favor nos sigan, y en función de eso la semana que viene vamos a tener ya las reuniones y vamos a ir también trabajando, porque tenemos que ver ese plan de trabajo que diseñamos, tenemos que presentarlo ahora con todos los compañeros y lógicamente ir tomando algunos datos nuevos que hayan para poder aplicar, y al final del día sería al final del día responder a lo que los compañeros nos han dicho y lógicamente bajo esas responsabilidades y esas realidades que también que existen como que tenemos como provincia. Muy bien, ingeniero, gracias por su presencia, deseo todo el éxito y pues tendremos noticias, entendemos a futuro de lo que es Izquierda Democrática en nuestra provincia. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, muchísimas gracias al medio. Como les dije, quisiera invitarles para que se sigan sumando nada más y más adelante tendremos ya la oportunidad de seguir conversando. Muchísimas Habrán gracias. Novedades con seguridad a futuro de Izquierda Democrática en la provincia de Cotopaxi. Estado con nosotros el ingeniero Cristian Molina Quinteros, director provincial de Izquierda Democrática. El ingeniero Luis Uxa, alcalde del Cantón Pujilí, junto al doctor Edgar Jiménez, vicealcalde, los concejales y autoridades visitaron al arquitecto Carlos Salazar, viceministro del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, para informarle la intención de donar hectáreas de terreno para la construcción de 150 viviendas en el cantón. El alcalde Uxa señaló que estos terrenos se encuentran en la zona urbana de Pujilí y que contarían con todos los servicios básicos. Durante la reunión, también se analizó la construcción de casas en las zonas rurales para las familias pujilenses más necesitadas. Pujilí, un cantón intercultural. Presenta su nuevo proyecto 2019, Lotización La Primavera, 60 hermosos lotes de terreno de 500 metros cuadrados en el bello cantón Salcedo, barrio Pungagüito. Vía Los Pinos, zona segura de alta plusvalía, cuenta con un parque de la familia, canchas sintéticas, juegos infantiles, parqueaderos para vehículos. Separa su lote con tan solo $1,000. Financiamiento directo. Para mayor información y ventas, ubícanos en nuestras oficinas tras el terminal terrestre de Salcedo. Invierte en tu terreno y construye la casa de tus sueños. Constructora El Cisne, líderes en el mercado inmobiliario. Peter Cano, gerente. Un vehículo es una inversión y para su mantenimiento debes llevarlo a un lugar con equipos modernos y personal calificado. Autoservicio Junior, donde te ofrecemos el diagnóstico de tu vehículo, no importa la marca o el modelo. Sakisiri cuenta ahora con el mejor lugar. Efectuamos alineación con tecnología 3D, además de balanceo, enllantaje, cambio de partes de la suspensión, corrección de camber y cárter. Y para darle más potencia a tu vehículo, efectuamos limpieza de inyectores. Aquí utilizamos productos y repuestos de calidad que garantizan nuestro trabajo. Autoservicio Junior.
Junior te espera en el ingreso a Saquisirí, calle Bolívar, frente al Parque Cachipamba. Teléfono 099-97-3465-3. Ingeniero Javier Cajas Garzón, gerente. En Autoservicio Junior extendemos la vida de tu vehículo. La Escuela de Capacitación del Sindicato de Choferes del Cantón Saquisilí anuncian que están abiertas las matrículas para la obtención de licencia profesional tipo C. Requisitos: edad 18 años cumplidos, copias notariadas del título de bachiller o primer año de bachillerato aprobado, certificado médico otorgado por la institución, certificado psicológico otorgado por la institución, carné de tipo de sangre otorgado por la Cruz Roja o Centro de Salud, certificado de antecedentes penales, 3 copias a color de cédula, papeleta de votación y tipo de sangre, 6 fotografías tamaño carné a color actualizadas, exámenes psicosensométricos otorgados por la institución. El curso tiene una duración de 6 meses con horarios a escoger. Byron Cárdenas Cerda Vicace, al servicio de la Tacunga desde marzo de 1984, 34 años consecutivos, y hoy somos referentes a nivel nacional, una empresa de la Tacunga sirviendo al país. Hierro Adelca, cemento, cerámica Graiman, ventas al por mayor y menor, con el afecto de siempre. Dirección: Avenida 5 de Junio y Eloy Alfaro. Teléfono 032-811-011.